Buenos días. Es un gusto para mí estar con ustedes en este espacio de Tijuana Innovadora. Les agradezco la invitación especialmente al señor José Galicot para poder reflexionar sobre un tema que me motiva, en el cual siento que hay grandes oportunidades. Y me refiero al papel de la mujer y las oportunidades en los años a venir. Estamos viviendo momentos históricos y sin precedente con esta pandemia, que nos ha traído retos muy importantes que ponen a prueba nuestras capacidades, nuestra fuerza y nuestro carácter. Sin embargo, también nos ha traído una oportunidad de cambio y de reinvención. Las crisis traen consigo incertidumbre, pero son indicativo de que las reglas con las que se jugaba el juego ya no funcionan y se deben escribir otras. Si sí, algo he aprendido en el andar de la vida empresarial, política y de acción social, es que el gran motor de los cambios, la gran generadora de valor y transformación, es la innovación porque la innovación nos obliga a romper con la comodidad a alejarnos del pensamiento lineal nos obliga a retarnos en todas las aristas de nuestra vida para poder alcanzar nuevos horizontes. por supuesto esto implica que el mayor obstáculo a la innovación como agente de cambio pues es nuestra indiferencia nuestra complacencia con lo ya establecido el miedo que nos paraliza a tomar acción. la historia nos ha enseñado que el mundo lo transforman las personas inconformes. Por supuesto, no basta con la inconformidad. De ella debe surgir la inquietud y la necesidad para actuar y cambiar la realidad. Esta capacidad de crear el futuro que queremos ver es única de nosotros los humanos. Nuestras acciones día con día construyen futuro y es así como somos capaces de diseñar nuestra propia realidad. A pesar de todo, hoy vivimos el mejor momento de la historia. En el año 1800, por ejemplo, la esperanza de vida al nacer era menor a 30 años. Nos tardamos 150 años para llegar a una expectativa de vida de 46. 70 años después, un bebé que nace hoy tiene una esperanza de vida de más de 72 años. Lo que ha ocurrido desde 1800, incluso desde 1950, ha representado un cambio radical. Los avances tecnológicos y nuestro alcance no son producto de la casualidad, sino de la audacia, de la persistencia y del trabajo. Y es precisamente la innovación la que impulsa a la humanidad hacia adelante. Por eso, en el contexto actual de la crisis y la necesidad tan grande de las organizaciones y de las empresas de innovar y de reinventarse para no morir, es necesario reconocer que se debe de poder hacer más con menos. Es necesario reconocer que se debe de repensar la productividad y la eficiencia para poder sobrevivir. Y es aquí donde me parece que existe una oportunidad extraordinaria para las mujeres. Porque justo en este contexto es absolutamente necesario y lógico apostar por el mérito y el talento y por la capacidad de innovación para poder transformarse, sin importar, por supuesto, el género. Por eso tenemos que aprovechar esta oportunidad para tomar un rol más protagónico y transformador de la cultura. Las mujeres somos más de la mitad de la población mundial, y sin embargo, hasta hace poco se creía que nuestro papel debía ser marginal. Pero hoy ya empezamos a ver datos contundentes de que mujeres ante esta crisis están demostrando talento extraordinario para caminar hacia el futuro y diseñar la cultura y el entorno de mañana. Durante meses hemos visto cómo los gobiernos encabezados por mujeres han dado mejores resultados para enfrentar la pandemia. Los casos, por ejemplo, de Jacinda Arden en Nueva Zelanda, de Angela Merkel en Alemania, representan una nueva forma de liderazgo, como ellas. Millones de mujeres tenemos enorme capacidad disruptora, tenemos enorme capacidad de generar confianza y con eso también liderazgo. Y es ese liderazgo que se alimenta de nuestras acciones y va mucho más lejos que las palabras. Ante la crisis son nuestras ideas las que mejor pueden avanzar. Nuestra visión de ser agentes de cambio la que ofrece una perspectiva integral y nuestras acciones, las que habrán de sobresalir para transformar la cultura. Y justo ese es el llamado que quisiera yo hacerles, a que tomemos la batuta y asumamos el rol y la responsabilidad de ser agentes de cambio para diseñar y construir el futuro que queremos ver mañana. Nosotras sabemos cómo contribuir al desarrollo económico y social de nuestro entorno. Nosotras tenemos capacidad y talento que debemos aprovechar y estamos en el momento ideal para que esto sea visto y reconocido. El reto que tenemos como mujeres es verdaderamente perder el miedo y tomar el riesgo de actuar. Pero para ello, pues necesitamos definir en primer lugar nuestro espacio y los términos de satisfacción y de felicidad. Y de ahí trazar una ruta de transformación, sabiendo que podemos fracasar, pero que vale la pena intentarlo una y otra vez. El potencial de cambio es muy grande, pero necesitamos iniciar desde nosotras mismas. Hoy más que nunca debemos dejar atrás aquellas actitudes que nos aplastan, la resistencia al cambio, al fracaso, la inseguridad la indiferencia, esto solamente nos ancla y nos lleva a huir de nuestros sueños y de nuestros objetivos. Ciertamente sigue habiendo muchos factores que nos afectan, como por ejemplo la conciliación entre la vida familiar y profesional, que es un reto enorme, yo lo vivo todos los días, y aún más cuando nuestros hijos están ahora todo el tiempo en casa. La cultura de México es un desafío importante también, con patrones que venimos replicando por años y que pesan sobre todos, hombres y mujeres por igual. El tema, por ejemplo, de la violencia no es menor. Dos de cada tres mujeres mayores de 15 años han sido víctimas de algún tipo de violencia y esto se incrementó durante la emergencia sanitaria. Sin embargo, tenemos la oportunidad de salir de esta crisis con empresas, instituciones y comunidades más inclusivas, más fuertes y más resilientes. Este es el momento de reafirmar y afianzar nuestros talentos y demostrar nuestro carácter para dar el salto que nos permita tomar posiciones que incidan en el diseño del México del futuro que queremos ver. Un futuro donde la libertad las ideas, la competencia sana, la innovación, el mérito, la diversidad, la inclusión y la tolerancia imperen y sean los generadores de la prosperidad a la que todos aspiramos. La perspectiva de género no es una concesión, es avanzar en el entendimiento de nuestras diferencias para construir una sociedad donde el acceso a las oportunidades sea equitativo donde la prosperidad esté al alcance de todas y todos. Yo estoy segura que las mujeres podemos ser agentes de cambio y de innovación permanente. Estamos llamadas a transformar nuestra inconformidad en cambios de fondo. Nosotras nos toca construir y tomar las oportunidades desde nuestras propias fortalezas. En cada una de nuestras acciones, le damos forma al mañana. Cada una de nosotras tiene el potencial de ser un agente de cambio, desde el autoconocimiento, desde la sensibilidad. Así que hoy, más que siempre, el momento de la crisis de las organizaciones nos presenta una coyuntura inigualable. Y precisamente ante esta necesidad de reinvención empresarial, tenemos la oportunidad de mostrar nuestra capacidad de eficiencia y de productividad, de avanzar con base en el mérito y el talento, de ser protagonistas del cambio al que aspiramos. Pero nuestro liderazgo debe ser valiente, debe de ser capaz de convocar a todas las personas para construir las bases de una nueva sociedad. En todas nuestras facetas habremos de ser formadoras y transformadoras. Es el momento de dar un paso al frente, de asumir nuestra responsabilidad histórica. Esta es la visión que yo tengo de las mujeres del futuro. Mujeres libres, que participan activamente, que luchan por aquello que les apasiona y les gusta y están dispuestas a ponerse en riesgo para alcanzar lo que quieren. Mujeres dueñas de su tiempo, estableciendo la medida de su éxito compasivas y solidarias con ellas mismas y con los demás que están intentando también construir. Mujeres con autoestima y autoconocimiento, no importando si deciden ser madres, maestras, médico, artistas, empresarias o amas de casa, pero con una capacidad enorme de influir y de conectarse con su entorno y con sus seres queridos. Mujeres asertivas en nuestra comunicación, sin complacencias ni concesiones, empáticas en nuestras acciones y firmes en nuestras convicciones para conquistar nuestro lugar en una posición de pares, ni más ni menos. Seamos mujeres rebeldes con la visión y la capacidad de construir sus propias oportunidades, mujeres que reconocen los diferentes roles que juegan las personas en la sociedad. Mujeres impulsadas por la diversidad de pensamiento, que se nutren del talento de quienes las rodean. Mujeres innovadoras, con pensamiento crítico, que reconocen que el triunfo más importante es sobre uno mismo. Mujeres, pues, sin miedo al fracaso, pero con la convicción de intentarlo hasta lograr escribir la historia con nuestras decisiones y acciones siempre solidarias unas con otras. No tengo duda que el México de mañana debe de ser un México libre, justo, próspero, lleno de mujeres empoderadas, que trabajamos día a día para lograrlo. El México del futuro es un México lleno de mujeres realizadas, exitosas, plenas. Es ese nuestro gran reto. Construyamos juntos. Muchísimas gracias. Creo que hemos avanzado mucho en el país, sin duda. Cada vez hay más mujeres participando en puestos públicos de relevancia. Sin embargo, todavía hay mucho que hacer, porque todavía tenemos estos problemas con las cuotas, que creo que son una herramienta a veces necesaria, pero también tendríamos que hablar mucho más. Eh, acerca del mérito y del talento, seguir buscando más espacios, capacitándonos, participar, involucrarse cada vez más en las decisiones importantes. En fin, creo que las mujeres hemos avanzado, pero es importante que nos impulsemos entre nosotras para que en base a nuestros talentos y nuestros méritos nos, empe nos empoderemos y podamos seguir avanzando. Susalia es un proyecto que tengo desde hace ya 10 años. Lo iniciamos una amiga y yo pensando que podríamos resolver el problema de querer comer sano, pero también rico. Y eso es lo que me impulsó a incursionar en esto de lograr una vida más saludable y enfocarnos en el tema de bienestar. Estoy muy contenta porque la verdad es que hemos avanzado mucho, hemos ido tomando el mercado, a la gente le gusta, es un producto innovador, diferente, es un proyecto que está lleno de mujeres en su interior, pero además pues es importante pensar siempre en nuestra salud en nuestro bienestar en el de nuestros hijos y creo que se vuelve pues un producto fácil de incorporar en todos los alimentos en los tres, de la, de, de, en los tres desayuno comida y cena y la verdad es que pues siempre los retos de, de ir eh, innovando sacando nuevos productos pues ha sido fascinante para mí y estoy muy contenta con esto. Bueno, pues son tiempos difíciles sin duda. Estamos ante un panorama de incertidumbre y existe una ausencia de liderazgo. Entonces me parece que estamos ante una oportunidad muy importante para reinventarnos. Y en ello el papel de los empresarios es fundamental. Porque soy creyente de que los empresarios somos agentes de cambio. Porque al interior de nuestras organizaciones trabajan miles de familias que sienten la confianza y, y la sensibilidad de, de poder salir adelante, de sentir que tienen apoyo. Y entre nosotros todos juntos estamos cambiando la cultura. Estamos generando una cultura de trabajo, de compromiso, una, una cultura de tomar acción para poder ser líder, para poder inspirar a que salgamos de esto juntos, resilientes, fuertes en donde no nos gobierne el miedo. Y la verdad es que hoy más que nunca estamos aquí para impulsar que nuestras empresas puedan ser generadoras de estos espacios de bienestar, de estos espacios en donde haya oportunidad de trabajo y se genere prosperidad para todos. Empresas que sean innovadoras, incluyentes y que tengan esta visión de futuro que queremos todos para nuestro país. Yo les diría que algo que me ha ayudado mucho en mi vida es lograr rodearme de personas que me retan, que me motivan, pero sobre todo que son mejores que yo. Eso me ha permitido crecer, aprender, enriquecerme. También otra herramienta para mí importantísima es conectarte contigo mismo. Es importante voltearse a ver y romper tus propios paradigmas para conocerte. Y para estar consciente de tus fortalezas, de tus cualidades, pero también de tus debilidades y de tu vulnerabilidad. Y la verdad es que en la medida que te permite ser tú misma, la forma en que te puedes conectar con los demás es mucho mejor, mejora tu entorno y sobre todo estás muy consciente de lo que eres capaz y estás consciente de que lo puedes intentar una y otra vez. Ese es mi mejor consejo. Sí, eh, siempre hay sueños que no se concretan, creo que es parte de la vida y es parte también de ir creciendo y, y aspirar a más. Tengo particularmente hoy uno eh, que me encanta, a la cual, eh, con, la, con el cual me siento muy comprometida y es el proyecto eh, del de modelo de intervención eh, de Escuela de Talentos Azteca, en donde nosotros lo que queremos hacer es poder intervenir ciertas escuelas públicas para que haya una pues un grupo de los mejores niños con el acceso al, a las mejores eh, eh, infraestructura maestros en fin y que podamos hacer de aquellos niños que están realmente en, en una condición eh, pues muy difícil en su vida que tengan una carretera de cinco carriles para crecer hacia el final es un proyecto que se centra en educación media y media superior que me entusiasma mucho y todavía no se concreta pero está en camino La verdad es que planeta solo tenemos uno, los recursos son finitos. Entonces, digamos que las empresas, pues de manera natural, están procesando y transformando, pues todos estos recursos y obviamente eso genera riqueza, eh, digamos en la parte económica. Pero creo que debe ser visto como un tema integral, porque este proceso de transformación debe tener un balance y una sostenibilidad con el entorno. Eh, y en ese sentido. Las empresas deben de enfocarse en general tres tipos de valor, o sea, una parte es lo económico, claro, para que todos puedan comer, pagar la nómina y seguir creciendo. Otra parte es el valor social, que es un poco el tema de la cultura y cómo transformamos al interior a las personas y a los individuos que están en nuestra organización. Y otro muy importante pues es el valor ambiental. Eso es lo que nos va a permitir generar prosperidad para todos, prosperidad incluyente. Y es así es que todos nos va a ir bien. Entonces, por eso creo que es tan importante que nuestras empresas estén comprometidas con el bienestar de nuestros colaboradores, de sus familias, pero también con el cuidado del capital natural con el que contamos, porque otra vez es finito y todos debemos de participar en esto y liderar estos esfuerzos predicando con el ejemplo para las generaciones que vienen. Así que creo de veras firmemente que solo así y con una cultura sostenible que piensa y se responsabiliza es que podemos transformar a nuestro país.